Ya empezamos con una copa, por supuesto, porque es un lindo encuentro de vinos y amigos, y sobre todo cuando es solidaridad. ¿Cómo estás? Qué bárbaro todo lo que hacen las acciones, me encanta. Bueno, sí, la verdad, muy lindo. Muchas gracias primero por esta charla. Estamos muy contentos porque hay mucha gente nueva, hay mucha gente que ya conoce la Fundación desde antes, sí. Pero también son eventos en los cuales se acerca mucha gente nueva y se entera de lo que hace la Fundación. Y bueno, y es lindo poder participar en estos eventos, hacer solidaridad y aparte pasarla bien, ¿no? Comer algo rico, tomar un buen vino. Un lugar que es bárbaro acá en el Pado, que es lindísimo, en el Hipódromo de Palermo. Y bueno, con cosas ricas para comer y las bodegas que están apoyando, ¿verdad? Sí, hay más de 25 bodegas, la verdad que también ahí sorprendidos por la convocatoria. La mayoría de las bodegas, las principales bodegas, están todas aquí mostrando sus productos. Sí. Y la verdad que sorprendidos. Vamos a hablar de la acción de la Fundación Sedacá. Fundación Sedacá es una fundación que cumple 25 años el año próximo, con lo cual es una fundación que hace muchos años que está en la Argentina. Es una fundación que su objetivo es luchar contra la pobreza, es darle protección, hacer actividades y programas para las personas, las familias que están en estado de vulnerabilidad. Claro, que son muchas. En caso de que tengan, acá no hay un límite de edad, pero en general no, apoyan a la gente de edad, a las gentes, a los ancianos. Mira, no, tenemos muchos programas. Tenemos programas que están dedicados a los chicos, a los jóvenes y, como vos decís también, a la gente adulta, a los adultos mayores, que son por lo general los más vulnerables en situaciones de pobreza. ¿Y ¿no? qué podemos pedir? Bueno, a mí me encanta pedir. A mí me encanta porque sé que ellos responden. ¿Hay algún bono, alguna contribución para que anualmente puedan colaborar? Todo el tiempo hay actividades, todo el tiempo hay propuestas y lo creo que la forma más fácil es que entren a la página de la Fundación, fundacionsedacá.org, y ahí bueno, pueden aprender mucho más de la Fundación, qué es lo que hacemos y cómo prenderse en alguna de nuestras actividades. Encontré con una amiga. Me encanta que estén ustedes aquí. Qué también. Que no viniste a cantar hoy. Ah, viste, pero bueno. No me contrataron. Espera, ya que estás, paso el chivito. Sí, dale. 18 de noviembre, sí. Miércoles en Notorious, a la noche. Ah, muy bien. Te espero con la mejor mesa, sí, esa. Notorious queda. Callao 966. Perfecto. Así que, bueno, ahí estamos con la banda a pleno, así que me encantaría que todos los que tengan ganas de venirse. A escuchar, que sí, que te van a ir a ver. Claro, disfrutar de un poco de arte, de música. Claro, y esa paz que das cuando cantás. Bueno, tan lindo. Muchas Vamos a gracias. Brindar y a tomar vino y me, a me probar encantó. Todo el catering. Dale, ¿vamos? Dale. Chau. Yo sé que alguien sabe mucho de vinos y acá en este lugar maravilloso lleno de bodegas me vas a contar, Paul, ¿qué? Vino kosher. Vino kosher, Malbec, espectacular, 13 grados de alcohol, hay que airearlo, pero el sabor es fabuloso. ¿Y qué uva es? Malbec. Siempre Malbec de Maipú. De Maipú, de Mendoza. ¿Es tuya la bodega? Es mía la bodega. ¿Hay mercado para el vino kosher? Hay mercado, es muy buen mercado, cada vez más. La gente lo está entendiendo como un producto cuasi orgánico, es natural, y lo que vos podés disfrutar en un vino... Sutón, por ejemplo, en sus fiestas pone solo champán y vino kosher. Ah, absolutamente, absolutamente. Y ponen otros vinos también, así que sí, absolutamente, es fanático nuestro. Yo pensé que no tenía mercado interno el vino Cobos. No, tiene mucho mercado interno, está disponible en muchas vinotecas selectas. Es un vino de alta gama. Es un vino de alta gama. Nosotros tenemos en este caso la línea Bramare, que es un Malbec 100% de denominación de origen Valle de Uco. Don Diego, ¿qué estamos presentando? Don Diego es una bodega de Fiambalá, de Catamarca. Es una bodega de vinos, denominadas vinos de altura, 1.505 metros de alto. Y bueno, en esta ocasión estamos degustando un Malbec con un leve contacto con madera. Un vino que fue iniciado en su primera instancia en el año 2001, un Syrah sin paso por madera y un Syrah con paso por madera. También elaboramos espumantes y bueno. ¿Qué producción? Producción, 150.000 botellas al año. Estamos presentando 5 líneas diferentes con 5 variedades diferentes. Líneas postales Roble, Neuquén Reservado, La Poderosa, Reserva y Fin Single Vineyard. Tenemos Malbec, Pinot Noir, Merlot, que son variedades emblemáticas en la Patagonia, un Cabernet Franc, que es el que presentamos en la subasta especial. Y bueno, nada, apoyando un poco este evento que es solidario para la Fundación. Te recomiendo para hacer honor a las cepas que nos representan en Argentina, el Patriota. A ver. Malbec Bonarda, Tikal, que es el tope de gama de la bodega.
encanta. Es un vino excelente, súper aromático, total. Ideal para tomar ahora y para guardarlo también. Tiene una unos 15 años. Justa, ¿eh? Sí, hemos cuidado bastante la temperatura. Bueno, estamos acá, seguimos mostrando bodegas de alta gama, ¿eh? Primera línea. Variedades tienen, ¿eh? Veo que tienen grandes cepas. Mirá, tenemos, sí, la verdad que sí, tenemos Malbec y Cabernet en todas las líneas. Y después, bueno, tenemos Sauvignon Blanc, Torrontés, un rosado de Malbec, un espumante. ¿Cómo lo pusieron, eh? Bueno, tratamos de que llamen. Para hacer un feeling. Y algo así. Bueno, Lagarde, ¿cómo se posicionó? Me impresiona. Bueno, sí, se ha hecho un trabajo en los últimos 30 años, realmente, y sobre fuerte, todo. Fuerte, con mucha aplicación de tecnología, sin traicionar, digamos, lo que es la tradición de la bodega. Es un vino que es de base Tempranillo y Malbec, con un poco de Turiga Nacional y Cabernet. Son vinos de 18 meses en madera roble francés, de parte primero y parte segundo y tercer uso. Bueno, son vinos de altísima gama. Estos son unas 60.000 botellas aproximadamente. Es una bodega que exporta el 97% de su producción. Dame un poco la historia de la bodega. Sí, la bodega está ubicada en Gualtallarí, en Tupungato, a 1.200 metros de altura. Y el nombre es la conjunción de dos nombres, Sofía y Eugenia. Yo soy Eugenia y Sofía es mi mejor amiga. Es hija de uno de los socios fundadores, al igual que yo. Así que es una historia entrelazada por la amistad. Nosotros, la verdad, entramos hace poco en la industria. Compramos esta bodega hace 3 años. Pero es una bodega que estaba desde 1960, de un italiano inmigrante, sí, que tenía muchas cepas italianas. De hecho, una de nuestras cepas emblemáticas es el Sangiovese, que sí, tiene las plantas son de 1966. La verdad es muy rico. ¿Qué producción tienen? 500.000 botellas por año. Ah, bueno, y exportamos el 90%. La cepa primera que vos te lograste, ¿cuál fue? Bueno, fue Malbec y atrás el Cabernet. La verdad que no fue muy bien las últimas competencias internacionales. Obtuvimos muy buenos puntos y eso abre las puertas en los mercados internacionales. ¿Qué vino te gusta más? Tinto, veo. Sí, en general tinto. ¿Malbec? Malbec, pero también me gusta a veces variar algunas bivarietales, ¿sí? O algo. ¿Sos de esos que se tientan? Sí. ¿Tu mujer toma vino? No. Sí. ¿Tinto o blanco o champagne? Toma ambos, pero ahora se está tirando más al tinto que al blanco. Increíble, ¿no?